Por derecho propio, las mujeres se abren camino en los lugares que ocupan. Si esto hubiera sido dicho en el siglo pasado, no se escucharía como una obviedad. Para saber qué tan obvio es a esta altura del siglo XXI, invitamos a la licenciada Silvina Precajap, que según parece es una mujer que lleva en su ADN los negocios. Hola Silvina, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación. Al contrario. Dije que llevas en tu ADN los negocios. ¿Es una metáfora que se ajusta a la realidad? Sí, sí, en parte sí. Digo, desde mi experiencia de casi 15 años trabajando en marketing, siempre busqué entregar propuestas de valor al consumidor, satisfacer las necesidades ahí ocultas a veces lichas. Y obviamente desde el lado de la empresa también, entregar propuestas que sean de valor a nivel económico, a nivel facturación, rentabilidad. Y desde ahí esta mirada de negocio, ¿no? O sea, un buen negocio en definitiva es entregar un valor desde los dos lados, ¿no? O sea, acercar posiciones y que los dos se lleven la satisfacción del trabajo bien hecho. Así que desde ahí es que me considero una persona con el ADN de negocios, buscar innovación, buscar oportunidades, qué propuestas hay todavía para ofrecer en pos de brindar mejores servicios y productos. Y bueno, desde ahí también tiene que ver un poco el nacimiento de The Giving Birds, que ahora vamos a hablar un poco en detalle. Correcto. También dije que la posición de las mujeres en el siglo pasado era distinta a la que es hoy. ¿En qué aspectos cambió más? Yo creo que lo más importante es el avance que se está dando en términos de liberarse de estereotipos, ¿no? O sea, hoy la mujer empieza a poner en palabras cuestiones que antes eran no dichas, que quedaban por ahí para el ámbito del hombre, que ese hombre proveedor, recolector, que cazaba y se encargaba de las cosas del hogar y del trabajo, y la mujer justamente se quedaba en su hogar cuidando a la familia y de las tareas relacionadas con. Digo, hoy empieza a haber un diálogo distinto por parte de la mujer que muestra sus necesidades, muestra sus deseos propios de persona más allá de rol de pareja o de rol de madre o de distintos roles que quiere ejercer la mujer en su ámbito personal y hasta incluso profesional. Y también desde el lado del hombre, que empieza a abrir espacios, las nuevas generaciones, cuando empezamos a ver que ponderan para elegir un trabajo el salario en un 63%, pero ya la cultura organizacional está en un 52% y la flexibilidad en un 50%, empiezan a hablar de una necesidad de un trabajo de una forma distinta, ¿no? O sea, esto de la flexibilidad, el respeto por la autenticidad y el protagonismo de cada uno y de sus opciones de vida y también profesionales, que es una parte más de la vida de un individuo. Digo, creo que todo eso está poniendo en valor la necesidad de hacer algo diferente para acompañar a la mujer profesional hoy o que quiere seguir trabajando y desempeñarse en los distintos roles que elija para su vida. Entonces, digo, desde ahí, el poner voz a temas que antes no eran dichos, ni desde el lado de la mujer, ni desde el lado del hombre, creo que da una oportunidad enorme y única que en otros momentos no pasaba, ¿no? O sea, cada uno, obviamente depende del momento cultural, fueron distintos desafíos que tanto hombres como mujeres tuvieron que sortear para que hoy las cosas se den como están y así va a seguir siendo en el futuro. Entonces, bueno,
creo que con la revolución industrial y todos los cambios de la industria 4.0 y las variables blandas y tanta tecnología y demás, digo, creo que se está dando un momento de cambio único que está genial capitalizar en pos de dar más espacio a la mujer y la mujer darse más espacio, que es lo que, el principal cambio que para mí hoy está sucediendo. Creaste una consultora cuyo título traducido al español es Dar a Luz. Sí, así es. Interpreto que la luz a la que se refiere es más que la del alumbramiento. ¿Interpreto bien? Sí, sí, sí. O sea, yo desde mi espíritu marketinero, imagínate que para el nombre estuve dándole vueltas y vueltas, porque obviamente define mucho de qué se trata la consultora. Y quería que fuera lo suficientemente amplio para justamente el dar a luz tiene muchas aristas, ¿no? Desde el innovar, desde pasar el inconsciente a lo consciente, o sea, lo no dicho a lo dicho, justamente estos insights que a veces trabajamos desde marketing, las verdades universales que a veces están latentes esperando de ser puestas en palabra. Digo, hoy es momento de dar a luz nuevas formas de trabajar, nuevos espacios para la mujer en su ámbito personal y profesional. Y desde ahí era invitar, o sea, dar a luz cada uno de su lugar, ya sea hombre o mujer, a nuevas realidades, ¿no? O sea, sacar estos estereotipos y liberar de mandatos sociales de otras épocas y ayornarnos a las necesidades actuales, ¿no? Entonces, de ese lado es, bueno, doy a luz y obviamente doy a luz un hijo, o sea, que qué mejor que sea un actor de cambio el día de mañana y que sea el motor para la mujer y para el hombre de lo que va a venir, ¿no? O sea, este, el propósito que muchas a veces hablamos y que los millennials empiezan a tomar tanto peso del para qué hago lo que hago y pensar un poco más allá del aporte económico o de lo básico de un salario, digo, que pasa a ser un factor higiénico en un momento. Digo, el salario, obviamente, uno necesita un salario para mantener un estilo de vida determinado, para las cosas básicas de la vida. Pero pues a medida que uno va escalando casi que las necesidades de Maslow, ¿no? O sea, la pirámide de necesidades, claramente, o sea, a medida que vas cumpliendo necesidades básicas de seguridad, las sociales, empieza la autorrealización, ¿no? Y la autorrealización definitiva tiene que ver con el propósito de cada uno. Y de ese lado es, bueno, encontrar un propósito que movilice y que en definitiva dé un sentido por qué la mujer hoy tenga tener más presencia en el ámbito organizacional. Digo, bueno, es encontrar un norte estratégico que va a ser en pos de mejor calidad de vida para todos. Entonces, desde ahí, digo, es dar a luz esa nueva realidad que hoy está latente, que necesita soluciones concretas y es un poco la propuesta de Givenberg. Silvina, ¿podría decirse que es una consultora feminista? Yo odio el término feminista, o sea, porque para mí es como que, viste, feminista, machista, hombre, mujer. Digamos, es encasillarlo. Claro, digo, a ver, si el feminismo se entiende como brindar igualdad de oportunidades y no oportunidades solo para el que es hombre, que hoy como sucede, o sea, los números, viste, que ves, obviamente, menos de 15%. ¿Vos cómo lo interpretás? Hoy digo... Porque si fuera interpretado así, lo aceptaría. Claro, por eso te digo, ¿cómo lo interpretas? Por eso digo, a ver, si es desde ese lugar que gran parte de la bibliografía del feminismo se describe desde la búsqueda de igualdad de oportunidades, sí, considero que es una consultora feminista. Lo que no me gusta del feminismo por ahí es la no integración del hombre, ¿no? Digo, a veces el feminismo está muy asociado a la mujer que lucha por sus derechos y uno tiene que involucrar al hombre en esa lucha de los derechos. Y termina pareciéndose al machismo. Claro, entonces digo, casi que excluye en lugar que de incluir. Digo, y hoy necesitamos la diversidad y la inclusión. Entonces digo, el feminismo que no sea en contra del machismo, digo, que en definitiva hombre y mujer van de la mano y hoy las decisiones las sigue tomando el hombre. Entonces digo, si uno se pone en un lugar feminista y no, que el hombre que no sabe cómo gestionar la realidad de la mujer, claramente uno como mujer va a tener más empatía y saber cómo se transita la maternidad y el padre sabrá cómo se transita la paternidad o no, digo, cada uno su vida. Pero a veces el término feminista es como que te hace parecer, viste, bueno, las mujeres resuelven los temas de las mujeres y los hombres de los hombres y hoy es el gran problema que tenemos. Digo, hoy el hombre tiene que estar igual de involucrado o más que la mujer. ¿Por qué es el que decide? Y lo va a seguir siendo por muchos años más. Digo, que menos del 15% de los puestos de decisión estén ocupados por mujeres, te habla de que claramente va a ser así. ¿Y quién es el que decide? Y si no involucramos al hombre, más allá de feminista, machista, no importa, digo, si no se involucra al hombre en soluciones concretas de cómo incorporar a la mujer, no va a suceder. Entonces, digo, desde ahí es involucrar. Por eso me gusta esto de una igualdad de oportunidades y que realmente pueda crecer y ocupar puestos de decisión las personas más competentes y no solo por ser hombre o mujer. Pero sí digo esto de incluir, ¿no? O sea, como tanto el hombre como la mujer damos espacio de inclusión y de diversidad. Si te parece, hablemos ahora del sistema de creencias de la consultora. Lo leemos en la pantalla. Dale. Creemos que la maternidad es un periodo de empoderamiento en el que pueden capitalizarse habilidades claves de liderazgo femenino, que sin dudas posicionan a la profesional
desde una suma de valor. Bueno, obviamente estoy convencida de eso, si no, no lo hubiese puesto, pero sí, o sea, hoy en la maternidad casi que debería ser una aspiracional, ¿no? O sea, nosotros siempre hablamos del contexto VICA, ¿no? El famoso contexto volátil, incierto, cambiante, ambiguo, y es la maternidad misma. A ver, vamos de vuelta. ¿Cómo es el sistema ese VICA? VICA hoy es un contexto de toma de decisiones que se pone en juego continuamente por el momento de cambios que estamos viviendo, que habla claramente de un contexto incierto, porque uno no sabe qué es lo que va a venir, volátil, porque las decisiones cambian tan rápido y es tan ágil el momento de toma de decisiones que hoy puede pasar una cosa, mañana es otra, ambiguo, porque no sabes justamente lo que va a venir, incierto, ¿no? Entonces digo, desde ese lado, la maternidad es un poco eso, o sea, uno cuando se convierte en madre es todo nuevo, digo, porque ahora va a ser una personita que depende de vos y porque desde ahí cambia tu identidad, entonces desde ese lugar es un momento de suma de capacidades y de habilidades que si se ponen en juego incluso en el ámbito profesional, claramente es una suma de valor. Entonces, hoy casi que se ve como un castigo ser madre. Cuando ves las cifras de 6 de cada 10 mujeres que abandonan su profesión luego de ser madres y que el 49% declara haber visto complicada su carrera por ser madre, digo, claramente te habla, o sea, de un momento que casi que es un castigo. Cuando ves la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es de un 30%, incluso cuando ves la brecha salarial entre mujeres con hijos y sin hijos, es de un 20%. Entonces decís, hasta incluso con mujeres mismas, o sea, la maternidad hoy es un tema. Entonces, digo, si no se pondera la maternidad y no se cualifica, o sea, todo lo que uno gana y no se lo cree una desde primer lugar, ¿no? O sea, digo, a veces una ya casi por estos estereotipos, estos modelos mentales que vienen arraigados de culturas no actuales, casi que se cree que la maternidad es perder valor para una organización o para su trabajo, para lo que la apasionó toda la vida hasta el momento de convertirse en madre, y que ahora por ser madre casi que tenés que pensar las 24 horas en tu hijo y no dar lugar para otra cosa que no sea el vínculo con tu hijo, que obviamente es la persona más importante del mundo y es lo más mágico que le puede pasar por ahí a la persona que realmente tiene el deseo de ser madre, pero no es lo único. Entonces, desde ahí digo, si uno capitaliza este momento de cambio, que inevitablemente cambia la identidad y se pondera de ese lugar y vuelve a su trabajo como una suma de valor, claramente, o sea, debería ser una aspiracional, porque uno gana en gestión de toma de decisiones, de manejo del tiempo, en creatividad, en la resiliencia, o sea, de saber que hay cambios que por ahí no es el contexto ideal, pero uno los va a transitar, de armar equipos, porque tenés que armar equipos, dejar un equipo armado en tu trabajo, pero también armar equipos fuera de tu trabajo que son igual o más importantes que incluso los que quedan en la oficina para poder seguir desarrollándote a nivel profesional junto con tu rol de madre. Y hoy hay un montón de cuestiones que hoy no se ponen en juego. Entonces, digo, desde el primer lugar, una tiene que poner en juego qué es lo que gana al momento de ser madre y hacerlo valer. Digo, que hoy ganás en gimnasia de liderazgo, de toma de decisiones, de, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Y hoy es altamente ponderado en un contexto de cambio como el que estamos transitando. Entonces, si uno lo pone en valor, toma de mínimo esos 3 meses de licencia de maternidad para aceitarlos y volver desde ese lugar al trabajo, claramente, o sea, te empodera y no solo a la mujer, sino también al equipo que una va formando alrededor. Quiero profundizar esa idea. Convendrás que la maternidad llega para quedarse. Y podríamos decir que hasta que los hijos se independizan, la mujer que trabaja también o además fuera del hogar, ejerce por lo menos 2 funciones a la vez. ¿Esa condición es necesaria para desarrollar habilidades del liderazgo? A ver, no es necesaria, digo, uno puede ser un perfecto líder sin ser madre o sin ser padre. Correcto. Pero sí, o sea, si genera un ejercicio. Tal cual, digo, si una es madre, claramente, o sea, se posiciona desde un lugar distinto. Primero es la autenticidad, digo, porque no todas las mujeres son madres, digo, y no todas las mujeres madres capitalizan la maternidad en su ámbito profesional incluso, ¿no? Más allá, obviamente, del ámbito de vida, de la felicidad que implica. Pero digo, si uno lo quiere extrapolar al ámbito profesional, hay un montón de cuestiones que se ganan siendo madre, que si uno no es madre, no las tendrías. Entonces, digo, las podés desarrollar, claramente, digo, pero se dan, y se dan en un contexto de cambio tan profundo para la persona, que el adaptarse, el reinventarse, el encontrarse con una personita que depende de vos, a quien tenés que inspirar y proteger y cuidar, en un principio depende 100% de una, digo, y cómo dar vida y soltar y dar espacios y encontrarse de nuevo con la identidad propia, más allá del rol de madre, con sus necesidades, con sus deseos, con distintos roles que desea ejercer, digo, esa reinvención habla de un cambio puro que está genial, digo, y está genial y debería ser
debería ser como un aspiracional, ¿no? Un deseo de, me encantaría ser madre y no la postergación, ¿no? Viste que hoy cada vez más se posterga el ser madre por cuestiones laborales. Y la verdad, el momento ideal nunca llega, ni va a llegar, porque el ideal siempre va cambiando y a veces uno posterga la decisión de ser madre para cuando tenga tal posición o para cuando esté más tranquila. Y el para a veces nunca llega. Entonces uno termina postergando una decisión de ser madre, con todo lo que conlleva después, obviamente, esa postergación, cuando en realidad hoy no debería. ¿Por qué ser así? Porque hoy es un momento que te suma un montón como persona y como profesional y que debería entenderse así por las organizaciones, por los equipos, por y las decime, personas mismas. En relación a esto, ¿qué es preciso que las empresas comprendan para aliarse con ellas en lugar de oponerse o resistirse a que sean madres? Mira, yo hoy creo, viste, hay mucho tema de diversidad. O sea, acá tenemos mucho una nueva de... placa, ¿no? Sí. Acompañar bueno, a empresas decías, y mujeres, ¿no? profesionales a transitar la maternidad como un momento fundacional que implica para potenciarse y potenciar sus resultados. Tal cual. Hoy un poco lo que mencionabas recién, digo, se está hablando mucho de diversidad, ¿no? Diversidad e inclusión en un contexto en el que la innovación está ahí golpeando la puerta, ¿no? Entonces decimos, bueno, estamos en un momento de pleno cambio, esta industria 4.0 que uno está transitando, que está viendo qué es lo que va a deparar. Y desde ahí digo, bueno, el ser madre te debería ponderar en pos de la diversidad. Digo, la diversidad es fundamental para innovar. Y el innovar es fundamental para sobrevivir en un contexto de cambio, no solo sobrevivir, sino marcar tendencia con todo lo bueno que uno sabe, ¿no? Entonces decís, bueno, si estás en un momento de pleno cambio, como es el contexto de esta cuarta revolución industrial, la innovación es una necesidad, no es una elección. Digo, uno tiene que innovar para poder ofrecer propuestas y servicios de valor y para poder entregar buenos resultados sostenibles en el tiempo. Y desde ahí el innovar requiere diversidad, digo, requiere opiniones distintas, formas de hacer el trabajo distinto. Digo. Si no, ¿cómo voy a innovar si todos pensamos igual? ¿No? Si me tengo que poner en lugar de un consumidor y de un cliente a quien tengo que entregar una propuesta de valor y hoy entre el 80 y el 90% de las decisiones de compra son realizadas por mujeres y hoy quien decide es un hombre, digo, ¿cómo estás representando esa mirada de la mujer, esa necesidad? ¿Cómo le llegas con una propuesta de valor? Si no sabes, digo, obviamente, la investigación de mercado ayuda, digo, no tienes que ser mujer para entender a la mujer, pero cuánto mejor es la empatía construir esa conexión, ¿no? Entonces, digo, claramente hoy está probado que las compañías diversas entregan productivas, hacen mucho más productivas las decisiones y entregan propuestas de mucho mejor valor agregado. ¿Por qué? Porque está mucho más cerca del consumidor final, mujer, ¿no? Entonces, digo, desde ese lado, el incluir a la mujer en puestos de decisión y en el general de la organización es incluir diversidad de miradas, digo, diversidad de formas de trabajo, de organizarse, de puntos de vista. Entonces, digo, y eso es fundamental para la organización. Si todos pensamos igual, digo, vamos a tener los mismos resultados, ¿no? Siempre decimos, bueno, quiero hacer algo distinto, ¿qué hago? Y bueno, pruebo otras cosas, ¿no? Digo, si no, siempre voy a tener los mismos resultados. Entonces, desde ahí, las organizaciones tienen que entender que la diversidad no es una elección. O sea, es una necesidad en un contexto competitivo, de cambio, de alta demanda, de alta complejidad, de un consumidor que pide transparencia y que tiene la información al acceso de su mano y que hoy ya no es un mando alto el que jerarquiza y el dueño de la información, sino que hoy, o sea, puede estar a la altura de cualquier nivel jerárquico de una organización. Entonces, desde ahí es empezar a ser consistentes con lo que uno pregona, ¿no? A veces tenemos muchas organizaciones que en sus propósitos incluyen algo de diversidad porque está bien visto y no porque realmente se lo creen. Y ahí es la gran oportunidad, digo, entender estratégicamente por qué es bueno ser una compañía diversa en pos de resultados de negocio. Digo, yo siempre digo, si armás un business case con sus KPIs y mostrás que hay millones de estudios, digo, que las compañías más diversas entregan mejores resultados, digo, ahí es donde empezás el convencimiento. Digo, si uno no lo relaciona con el largo plazo y con objetivos de negocio, son acciones que no sirven para nada, digo, porque nadie se las cree. Entonces, digo, cuando uno habla de diversidad... Son simple enunciado. Claro, entonces, digo, y vas a hacer un día y al día siguiente no lo replicás, porque no tiene su repago. Entonces, digo, hoy tenemos que empezar a generar una cultura de probar, medir, comunicar, probar, medir y comunicar, digo, porque desde ahí es donde se construye la credibilidad y la consistencia, ¿no? Entonces, digo, claramente la diversidad es eso, o sea, es incluir diversidad de opiniones y los millennials hoy lo están pidiendo, digo, se está pidiendo el respeto del individuo y de su identidad propia y están pidiendo ese espacio. Entonces, digo, si pensamos que en 2 años el 65% de la fuerza laboral van a ser millennials y hoy están pidiendo eso, digo, ¿qué tipo de organización quiero ser? ¿Que es una empresa que atrae al talento futuro, que lo retenga, que lo fidelice? ¿O quiero ser una organización que me quede con personas que tienen el mismo nivel de pensamiento y que son todos muy parecidos? Entonces, digo,
ahí es el innovar, el ser diverso, el incluir. Obviamente, la diversidad de género es una diversidad más, la diversidad generacional es otra diversidad, digo, discapacidad, y hay un montón de diversidad. Pero digo, si hablamos de diversidad de género, hoy la maternidad es un cuello de botella. Porque hoy, si uno piensa en las mujeres en mayor representativa en puestos de decisión, hoy la maternidad es un momento de fuga de talento. Entonces, si no se ataca ese momento de fuga de talento, se las retiene convencidos de que realmente es un aporte para la compañía, la mirada de la mujer, más allá de que sea madre o no. En relación a eso tengo algo que preguntarte, pero no vayamos tan rápido. Sí, como vos tenemos quieras. Una nueva placa, sí. Le doy lectura. Respiramos frescura, curiosidad, optimismo. Trabajamos con empatía, compromiso y apertura hacia nuevas experiencias. Te pregunto, la apertura hacia nuevas experiencias se declama todo el tiempo. Y sin duda la maternidad es una experiencia nueva, incluso en los primerizas. ¿Qué aprende una mujer cuando el tiempo del que dispone cambia en cantidad y calidad a partir de la llegada del hijo o hija? Y bueno, es un poco esto, ¿no? O sea, es ser mucho más eficiente y efectiva en el manejo del tiempo y en la toma de decisiones, ¿no? Cuando uno tiene un tiempo que tiene que entregar un resultado, o sea, el contexto organizacional que siempre es para ayer, para antes de ayer, para dentro de una hora, y tenés que ser ágil en tomar decisiones. Y no solo ágil, tenés que ser efectivo, porque tenés que entregar una propuesta de valor. Entonces, yo, desde ahí, la maternidad es esto, te da una gimnasia de tener que decidir ya, todo para antes de ayer, que es un poco el ámbito que hoy se da y que se pondera mucho. Digo, entonces, desde ahí te ayuda a administrar mejor el tiempo, a definir prioridades, qué es lo urgente y qué es lo importante y qué es lo que puedo dejar para mañana, lo que puedo delegar. Te ayuda a inspirar a que las cosas sucedan, armar equipos y vos ser líder de esos equipos, definir en conjunto, si tenés una pareja en ámbito personal, cuáles van a ser tus responsabilidades, cuáles las mías, cuáles, como familia, definir cuál va a ser la nueva dinámica de organización del trabajo. Digo, hoy, cuando ves los números, la mujer trabaja el doble de horas en cuestiones del hogar y en el cuidado de los chicos, ¿no? Y eso es trabajo no remunerado, que te saca tiempo, o sea, desde el pensar, desde el proyectar, desde el planificar, desde llamar, controlar, dar feedback, digo, te saca tiempo de tiempo de calidad que puedes estar con tus hijos o de tiempo de calidad que puedes estar en el trabajo y las reuniones de networking, que muchas veces se dan en horarios en que la mujer tiene que hacerse cargo de las cuestiones del hogar y del cuidado de los hijos, que son fundamentales para posicionamiento y toma de decisiones desde lo informal. Digo, hoy el que la mujer tenga esta doble agenda hace que pierda tiempo de calidad con sus hijos, que pierda tiempo de calidad en el trabajo y hasta con ella misma, ¿no? Entonces, de ese lado es, bueno, el tiempo que tengo, ¿cómo lo organizo y que capitalizo al máximo para entregar buenos resultados? Y buenos resultados desde calidad de tiempo, desde resultados propiamente dichos para el negocio y resultados para mi vida, ¿no? Si tengo 3-4 horas para estar con mi hijo, porque estoy trabajando hasta las 8 de la noche y ese momento en que llego, bueno, esas 3-4 horas que sean efectivas, digo, la efectividad desde que se mide, desde la construcción de un vínculo, desde crear efecto, desde inspirar valores, desde formar a la persona. Digo, si esas 3-4 horas no las dedico y no le doy esa calidad de tiempo a mi hijo, son 3-4 horas vacías. Y hoy se habla mucho de esta cantidad y no calidad. Digo, si tenés 3 horas porque tu trabajo así te lo demanda y porque es una decisión que desde un acto de libertad, una toma, o por la necesidad económica, digo, cualquiera fue al caso, son 3 horas que las vas a disfrutar a pleno, porque tu energía va a estar puesta ahí, ¿no? Estar con el celular viendo qué pasa y hablando. Entonces son 3 horas que vas a estar. Y son mucho más efectivas que por ahí estar todo un día que, bueno, jugá porque ya estoy, ¿viste? Me quemaste. Entonces digo, y a veces eso no se ve. A veces uno supone que porque una persona está las 24 horas con su hijo, tiene mejor calidad de tiempo, mejor vínculo que una persona que se va a trabajar. Y no es así, no necesariamente es así. Digo, puede ser el caso de una mujer que se quede con su bebé y está perfecto a las 24 horas, si así lo desea. Y está la mujer que decide, por su realización personal, seguir trabajando o lo necesita. Y está perfecto también. Entonces, digo, desde ahí la calidad de las horas, tanto con tu hijo como la calidad de las horas en tu trabajo, que tratás de que el tiempo que estás en tu trabajo sea rinda al máximo, porque querés irte para estar con tu familia, con tu bebé que te está esperando. Y si no tenés bebé y no sos mamá, no importa, con tus intereses personales. Digo, hoy pensar una persona con intereses únicamente laborales y económicos es una persona muy vacía. ¿Cuánto más rico es tener otros intereses y ponerlos en juego? ¿Cuánto mucho más rica es la persona? Entonces digo, hoy la maternidad casi que, yo siempre a veces digo, bueno,
puede ser como una prueba piloto que pueden tomar las organizaciones para trabajar en formas distintas de organizar el tiempo y ver qué pasa con resultados concretos. Entonces, hay compañías que hoy no tienen ningún esquema de flexibilidad y las voy a ver y me dicen, bueno, pero si yo arranco con un esquema con cierta flexibilidad para la madre, ¿qué me va a pasar con la mujer que no es madre o con el hombre que hoy no tiene ningún beneficio? Bueno, empecé a probarlo, comunicarlo así. Sí, mira, vamos a probar con la población de madres que es necesario. O sea, los primeros meses de ser madre, trabajar de una forma distinta. O sea, trabajar obviamente a la hora de lactancia. Digo, entonces, organizar el tiempo de una forma diferente, con objetivos, KPIs, mostrar ver qué pasa y tomarlo como una fuente de inspiración para extrapolar a otras poblaciones, digo, para extrapolar a los millennials, digo, a los futuros líderes que hoy lo están reclamando y que hoy no hay mucha realidad. O sea, hay muchas intenciones, muchas buenas intenciones de muchas organizaciones que están armando comités de diversidad y que están viendo cómo acompañar a la mujer y al hombre desde sus necesidades de individuo más allá de su rol profesional. Pero la realidad es que hay muy poca visión estratégica. Digo, hay muchas cosas que se hacen muy tácticas, pero muy poco estratégicas, muy poco linkeadas al negocio, a la visión de negocio y al largo plazo, ¿no? Entonces, si seguimos pensando en el corto plazo, el largo ya viene, ¿no? Entonces, desde ahí, por eso siempre digo la mirada de negocio, ¿no? O sea, yo siempre, o sea, trabajé con marcas, gestionándolas desde su P&L hasta imagen de marca y hasta, obviamente, gestionar los equipos. Y digo, y hacer acciones lindas, solo porque está bueno escucharlas, pero que no tengan un repago por detrás y que no tengan su visión de negocio por detrás, son acciones que no son sostenibles para una organización, porque tiene que mostrar resultados. Tiene que mostrar por qué invertir en diversidad y por qué invertir en acompañar a la maternidad de una manera distinta. Si yo no tengo un repago de esa inversión, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, ponerse en el lugar del hombre, que hoy es quien toma las decisiones, y que tiene que decir, ¿por qué invierto en diversidad? ¿Por qué invierto en acompañar a la maternidad en un lugar distinto? ¿Cuál es mi repago? Bueno, y ahí es donde uno tiene que armar ese business case y decir, ¿cuáles son los KPIs asociados a acompañar a la maternidad? Que claramente, que la persona idealmente se quede en la compañía, que idealmente crezca, que idealmente tenga su plan de carrera, que obviamente uno se lo va gestionando, digo, pero acorde a la nueva realidad. Y que es un periodo muy corto, digo, así te tomes un año de licencia de maternidad, es poco el tiempo que tenés que organizarte de una manera distinta. Y vos decís, bueno, uno es madre para toda la vida, obviamente. Pero lo más complejo son los primeros meses del rearmarte en esa nueva rutina y en esa nueva identidad. Pues una vez que ya tenés las conversaciones de calidad aceitadas, pues bueno, es que continúe lo que ya estás armando, obviamente. Hay momentos en que todos, como padres o como no padres, vamos a necesitar tener como tiempo para... Y bueno, desde ese lado es gestionarlo, pero no por eso entregar menos resultados. Al contrario, vas a llegar muchos mejores. Antes te interrumpí, Silvina, manifestándote que íbamos demasiado rápido, porque comenzabas a desarrollar un concepto que me gustaría que profundices. Los programas corporativos plantean un supuesto, que la maternidad es un momento de fuga de valor. ¿Sentirse acompañada puede ser la diferencia entre continuar trabajando y renunciar? Sí, claramente. O sea, hoy, bueno, yo obviamente hice mucho research, o sea, de mi background de marketing, investigué muchísimo, muchísimo antes de lanzar la consultora. Y desde mi experiencia propia es que partí un poco de esto de ver que había una oportunidad enorme de acompañar desde otro lugar a la maternidad, porque yo era gerenta en una compañía multinacional muy importante y tenía 13 años en la compañía, con evaluaciones de desempeño geniales, con un plan de carrera buenísimo. Digo, y me pasaba que tenía un montón de beneficios espectaculares pro maternidad en la compañía y mi jefe me decía, usalos, andate, que yo, pero ¿qué me pasaba? Digo, cuando yo quería estar en las reuniones de decisión importantes, las reuniones eran todas a las 8 o 9 de la noche. Cuando quería estar en una reunión, no podía y era participar. La hora, claro, digo, o para participar tenía que no estar con mi bebé, o sea, con hora de lactancia, con, digo, cuestiones biológicas, que a veces tenés que irte por el medio de una reunión, con el sacaleche, levantarte, que, viste, uno lo cifre como, uy, todos saben que te vas a sacar leche, y es la realidad, y es la naturaleza misma, digo, y es parte de esa transición, pero la realidad es que tenés que tener una seguridad enorme a nivel persona de que no estás haciendo nada malo, ¿no? O sea, porque a veces se ve como que si te tenés que ir unas horas antes para alimentar a tu bebé o tenés que pararte en una reunión por una cuestión biológica de seguir con la lactancia materna, sos menos responsable o menos comprometida con tu trabajo. Y no es así. Entonces digo, ¿qué pasa? O sea, por más que vos tengas los beneficios y que te los puedas tomar y que tu jefe desde la mejor te diga, andate más temprano que... Pero las reuniones de importantes, vos no podés estar. O las reuniones de networking, vos no podés estar porque son todas a la noche. Digo, eso hace que te desposiciones. Entonces digo,
Y el entender que la maternidad requiere de una forma distinta de trabajar y que todos realmente sumen a esa nueva forma de trabajar, esa es la gran oportunidad que hay. Digo, porque hoy, por más beneficios escritos que haya, cuando te los querés tomar, te empieza a jugar en contra en términos de tu posicionamiento en la organización. Y si no, te empieza a jugar en contra con tu vínculo con tu bebé y con continuar con la lactancia materna y con estar presente. Entonces, digo, cuando querés estar presente de los dos lados, es donde hoy hay una barrera y es donde terminas yéndote. Quien tiene la posibilidad económica se va. Y quien no tiene la posibilidad económica muchas veces vuelve, pero poniendo un stop a su carrera. Porque sabe que se va a tener que ir, porque sabe que se va a perder decisiones. Y eso te termina desposicionando. Y lo ves en las cifras, digo, los aumentos de sueldo y los ascensos quedan estancados una vez que sos madre. El gap salarial crece, o sea, se aumenta a medida que aumenta la posición jerárquica. Entonces, digo, claramente eso es como un castigo, ¿no? O sea, que las empresas lo están pasando. Digo, sí, ¿por qué? Si yo soy un excelente profesional, tengo los mismos valores a nivel personal y a nivel profesional que antes, solo que tengo que organizar una manera distinta a mi trabajo. Y esa organización, primero tiene que autogestionarla la mujer, ¿no? Saber cómo brindar propuestas de solución, ¿no? A la compañía. Decir, mira, necesito organizar mi tiempo de una manera distinta por una cuestión lógica de que soy madre, y que al principio así lo requiere, bueno, proponer, o sea, saber cuáles son las necesidades de tu jefe, saber cuáles son las necesidades de la organización, y en función de tus necesidades, ir con una propuesta de valor, no con un problema. Mirá, me pasa que no puedo estar en la reunión. No, eso es un problema. Pero mirá, me pasa esto, ¿te parece que hagamos esto? ¿Te parece que probemos un mes y que veamos cómo resulta? Y si no, lo vamos ajustando. Digo, esto de prueba y error, ¿no? O sea, también así es como se van aprendiendo muchas veces las cosas. Digo, un nenito cuando arranca a caminar, y bueno, o sea, es prueba y error, se cae y se levanta. Bueno, probemos y vemos qué pasa, y mirámoslo. Entonces, desde ese lado, las organizaciones tienen una oportunidad enorme de empezar primero a hacer cosas y no esperar el cambio cultural enorme que todos, viste, pregonan, sí, y que va a llegar de acá a 52 años. No sabemos cuándo. Nunca, y nunca. Entonces, digo, bueno, hoy tenés posibilidad de hacer acciones concretas, chiquitas, y desde lo chiquito y medible, empezar a gestionar una cultura distinta. Pero si te quedás en lo ideal, nunca lo vas a hacer. Entonces, probemos. Y vos como mujer, proponé. Vos como mujer, hablá con tu jefe, hablá con tu pareja, hablá con las personas con quien formaste equipo para ver cómo entre todos aportan una solución distinta a organizar el trabajo y el cuidado de los chicos y del hogar. Entonces, desde ese lado es todo ser parte. Y las organizaciones tienen que entenderlo, que si no acompañan a la maternidad, como que es un momento de fuga de talento, por lo que mencionábamos antes, digo, es un momento de cuello de botella. Digo, sos madre y perdés a la profesional. O no la perdés, sigue estando, pero perdés el potencial. Porque ya la mujer internamente puso un stop, o porque la organización puso un stop. Porque asume que su foco está en la familia, entonces perdió su compromiso y sus ganas de seguir desarrollándose. Correcto. Y no. ¿Hacemos un pequeño corte? Dale. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.
¿De qué manera es posible transferir la experiencia de un mentor y cómo hacerla significativa en circunstancias personales que pueden ser completamente distintas? Mira, el mentoreo es una técnica al servicio del desarrollo de la persona, todos sus aristas, ¿no? Es una mirada holística. Y siempre, justamente, el mentoring lo que hace es capitalizar experiencias de la persona que es mentora o mentor y convertirlas en aprendizaje, ¿no? ¿Y por qué? Digo, si yo de una experiencia no tengo un aprendizaje por detrás, ¿qué puedo transmitir? ¿No? Te digo, uno tiene que poder aprender de lo vivido y de la experiencia transcurrida para desde ese lugar poder aportar puntos de vista y herramientas a una persona que hoy quizás está transitando algo similar. Y claramente en el momento en que cada persona es única y viene con sus aprendizajes, sus experiencias, sus juicios de valor, sus estereotipos, su personalidad, sus deseos, digo, claramente cada persona es única. Y no todos vamos a tener, por más que tengamos una misma posición, vamos a ser iguales. Digo, cada uno es distinto. Entonces, digo, el extrapolar puntos de vista y herramientas a personas que cada una es distinta, digo, eso es lo que ayuda también a ampliar la visión, ¿no? Y tomar esta visión un poco más de largo plazo y estratégico. Si uno como individuo quiere ir por aquello que desea como propio y busca, en definitiva, la autorrealización, ¿no? Esto de la plenitud como persona en todos sus ámbitos, digo, bueno, ¿qué hoy tengo que empezar a hacer para que eso suceda? ¿No? ¿Con qué herramientas? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué acciones tengo que empezar a hacer? Digo, si yo quiero ser madre y quiero seguir con mi desarrollo profesional porque siento que eso tiene que ver con mi realización como individuo, bueno, hoy tengo que empezar a tomar acciones para que eso suceda, ¿no? Entonces digo, ¿y qué acciones? ¿Qué me sirve? Bueno, el contar con personas, con mujeres que fueron madres en roles de gerenciales, digo, en posiciones de liderazgo, y que pudieron, o sea, transitar ese camino y siguieron creciendo y demás, es una forma también de acercar experiencias y de que la persona claramente puede aprender todo sola, digo, pero por ahí en ese aprendizaje le lleva mucho tiempo, mucha energía, mucho desgaste, digo, es un momento en que la culpa está presente desde el momento cero, digo, porque si sos madre y decidís quedarte en tu casa y antes trabajabas, por ahí está la culpa de la pérdida del aporte económico, o de la libertad o el reconocimiento por el trabajo que vos hacés, y si vos decidís irte unas horas a trabajar y dejar a tu bebé con una persona que no sos vos, la culpa es de cómo. ¿Pero cómo voy a dejar a alguien que no soy yo con mi bebé? Entonces digo, y la culpa está en el momento cero. Entonces, ¿cómo positivizar la culpa? Y cómo tomar conciencia de cuando uno decide algo, siempre en cada decisión hay una ganancia y una pérdida. Digo, algo que me va a posicionar hacia lo que quiero y algo que voy a tener que ceder. Digo, desde ese lugar, el saber cuáles son las fortalezas de uno en pos de lo que uno busca. Saber que uno decide desde un acto de libertad y que va a tener sus consecuencias y que algunas me van a gustar y otras no del todo, digo, pero va todo en función de un norte estratégico, digo, eso es poner en valor la experiencia de un mentor, ¿no? O sea, los aprendizajes de que se puede ser una persona con intereses personales y profesionales y que se puede crecer y que se puede ser madre, solo que hay que buscar una forma distinta de vivir el día a día, ¿no? Liberarse estos estereotipos, encontrarse con el deseo propio, el autoconocimiento es fundamental, y el formar equipos, el poner en palabras cuestiones que antes por ahí no se decían y que alguien te las haga ver o que te las marque y que te diga, mira, esto le suele pasar a muchas, digo, no te sientas mal que no sos el bichito raro. A veces te pasa que por ahí sos la primera madre en un grupo de amigas o sos la única que sigue trabajando porque muchas por ahí tienen la posibilidad de quedarse en su hogar o así lo desean y no tenés con quién hablar, no tenés referentes, ni hablar en las organizaciones que hay casi no existen los modelos de éxito, digo, porque las pocas mujeres directoras por ahí fueron madres hace un montón de años atrás, que no existía la flexibilidad, no existía el discurso de la autenticidad. No había otros intereses por ahí más allá de los laborales, que antes el trabajo casi que era un fin en sí mismo. Claro. Y es una parte más de la organización como una persona. ¿Y cuáles son las etapas de ese proceso de mentoreo? Hoy nosotros trabajamos con un programa de mentoreo que va desde el quinto o sexto mes más o menos del embarazo hasta el primero o segundo mes de la reincorporación de la profesional a su trabajo. Porque la realidad es que si te vas mal de tu trabajo, es cuando por lo general no volvés o volvés igual de mal, ¿no? Entonces, digo, al trabajar una buena salida es fundamental en pos de un buen regreso. Digo, al trabajar una buena salida es fundamental también en tener cierto contacto durante la licencia de maternidad con tu trabajo, que no implica estar con los mails, llamados, las 24 horas, no. Pero sí, por ahí en los 3 meses, tener una conversación con tu jefe por teléfono, no importa si no querés acercarte o vía Skype. Digo, hoy hay un montón de maneras remotas de poder hacerlo.
de planificar tu regreso. A veces te pasa que volvés, después de ser mamá, nadie se entera que estás volviendo. Porque la vida continúa y vos volvés, no tenés box, no tenés escritorio, no tenés computadora, no tenés objetivos, no tenés KPIs, no tenés equipo, porque a veces te pasa que entras en una posición nueva y caíste y, o cambió tanto la compañía que estás con personas que ni conocés y vos te encontrás con una nueva identidad, con un montón de esfuerzo que tenés que hacer para volver a tu trabajo y dejar a tu bebé unas horas más al comienzo y decís, ¿para qué? ¿Para qué? Si no, ¿para qué volví? Permitime, justamente por esto que estás diciendo, ¿no? Porque en realidad la maternidad puede incidir en esferas profundas, aún en procesos no traumáticos. Y la mujer puede modificar sus prioridades y analizar sus tareas desde otra perspectiva. ¿Es posible que estemos ante una persona disímil y por eso ante una trabajadora distinta? Y hoy claramente estás en un momento de cambio y una trabajadora distinta y un trabajador distinto. Digo, tanto hombres como mujeres, madres, padres y no madres y padres, porque por suerte hay 4 generaciones conviviendo en el ámbito laboral y desde ahí es que se toman las decisiones y desde ahí la necesidad de culturas más ayornadas. Y hoy el discurso casi, si querés, o la necesidad que hay por detrás de acompañar a la mujer madre es la misma necesidad que están poniendo en valor los millennials, los futuros líderes. Lo que en definitiva es respetar a la persona con una mirada holística, respetar su autenticidad, su individualismo, su aporte, de dar espacio para manejar los tiempos y entregar resultados acorde a intereses más allá de los laborales. Entonces digo, hoy estás en una persona distinta, digo, en un líder distinto, tanto como mujer como hombre, y eso es lo que hay que poner en valor. Digo, en la maternidad no estás hablando solo de maternidad, estás hablando de los futuros líderes. Estás tratando de ser una persona, una empresa atractiva para esos líderes, de captarlos, de retenerlos, de proyectarlos, de fidelizarlos. Y hoy se habla de la curva del costo de vida de un empleado, ¿no? Entonces decís, bueno, claramente, o sea, el repago va a venir cuanto más tiempo esté la organización, cuanto más vínculo, este esfuerzo extraordinario que hace que uno entregue resultados extraordinarios. Claramente, o sea, se da con la fidelización de ese empleado, con sentir que comulga con la cultura, con un propósito por detrás. Y si la persona se va y hay rota, digo, eso no se va a generar. Entonces digo, necesitamos invertir no solo en captar al talento, en retenerlo. Y hoy hablar de maternidad es hablar de acompañar a la mujer y al hombre desde un lugar distinto. Entonces digo, ¿es una mujer distinta? Sí, pero el hombre también es distinto. Y eso es lo que tienen que empezar a entenderse en las culturas organizacionales y trasladar acciones concretas. Digo, yo creo que hoy hay entendimiento, está puesto en agenda pública y privada el tema de que hay que trabajar de una manera distinta, pero quizás hay poco efectivo, poco caso de éxito y modelo a seguir. Y necesitamos empezar a generar esos modelos de éxito. Necesitamos que las mujeres estén en puestos de decisión, siendo madres, y mostrar que se puede trabajar de una manera distinta. Pero mostrarlo con resultados. Si no ocupan nunca esos puestos, digo, ¿cómo los vas a mostrar? ¿Cómo vas a generar cultura interna de mentoras internas, si querés? Digo, el mentoreo transmite cultura organizacional. Digo, si vos tenés una mujer que es referente dentro de una compañía porque es líder y porque es madre y porque gestiona este work-life balance que muchas veces se habla y muestra que eso repaga en resultados por detrás, es inspirar, es querer que los líderes, las generaciones que siguen, quieran ocupar ese puesto. Hoy no quieren ser directores. En un montón de casos no quieren ser directores. Dicen, no, la diferencia del sueldo por ahí no es tanta y encima me pierdo de estar con mis hijos o con mi familia o de mis intereses personales. Digo, y encima me lo descuentan de ganancias. Claro, y encima de ganancias. Entonces decís, pará, ¿dónde está el win-win? Acá no hay ningún win-win. El win es de la compañía y yo pierdo desde todos lados. Sí. Digo, el win-win es lo que se tiene que pensar. Digo, y hoy no es solo de maternidad. Por eso digo, la maternidad casi que es una excusa. Digo, pero hoy es una necesidad latente que trasciende la maternidad. Y que tenemos que empezar a, si querés, capitalizar la maternidad como mujeres para ponerlo en valor e ir un poco más allá del ser madre. Digo, es ser líder, ser referente y ser una cultura atractiva el día de mañana. Le pido al director que proyecte el título de una nota de un diario español de este año. Y a vos te pido que me digas si acordás con esta afirmación. Los hijos recortan la carrera laboral de las mujeres, pero impulsan la de los hombres. Leí esta nota, leí hace un tiempo en mi research previo. A ver, la nota por ahí hacía referencia en el sentido de que cuando las mujeres abandonan su trabajo o toman trabajos con menores ingresos, porque trabajan menos horas en definitiva para quedarse con la familia, como que el hombre en cierta forma trabaja más horas para compensar el ingreso del hogar, ¿no?
Y eso es relativo, digo, porque vos, por más que seas padre o que seas hombre, digo, no es que porque tu mujer sea madre, de pronto sos jefe y vas a ser director, o de pronto en una relación de dependencia vas a poder trabajar 32 horas en lugar de 8. Porque la posición es la que tenés, y con suerte por ahí puedas crecer, pero si es independiente de ser madre, padre, lo que fuera, digo, y el salario tiene su tope, porque en la relación de dependencia trabajas 8 horas por un salario. Digo, qué sé yo, ¿sabes de dónde te lo puedo construir? Recorta la carrera de las mujeres, pero impulsa a los hombres. Y sí, porque las mujeres se van, entonces los hombres son los que siguen creciendo, digo, desde ese lado. Claro. Pero es medio ilógico pensar que porque en el hogar haya menos ingresos, porque la mujer se va de un trabajo o gana menos, digo, el hombre es quien los toma. Hoy, al contrario, digo, si ves los papers de W20, de Berlín sobre todo, mostraban el apoyo de la maternidad como uno de los principales motivos para empoderar a la mujer en vistas del aumento de la diversidad de género un 25% para el 2025, que es una cifra que pusieron como target en el G20. ¿Y por qué? Porque justamente, o sea, la maternidad, como es un momento de abandono de carrera o de menores ingresos, termina repercutiendo en el ingreso al hogar. Y si vos mejoras el ingreso al hogar, en definitiva, mejoras el PBI, digo, lo extrapolás, ¿no? Entonces digo, hoy el que la mujer pierde ingresos repercute en el hogar. Y no es que el hombre puede compensarlos, porque no puedes trabajar más horas de las que tenés muchas veces o porque tu ingreso va a seguir siendo el mismo. Entonces digo, el perder el ingreso de la mujer en el hogar, que hoy el 65% de los hogares incluso son liderados por mujeres, digo, es el principal aporte económico, claramente impacta en la economía. Son menores ingresos para el hogar, menores ingresos para el hogar, menos gastos, y obviamente su lectura más extrapolar al PBI. Entonces digo, hoy la maternidad habla de un ingreso más equitativo por el hogar y hasta incluso por nivel socioeconómico, ¿no? Digo, si vos das lugar a que una mujer madre, cualquiera sea su nivel socioeconómico, tenga la posibilidad de trabajar, claramente vas a mejorar la economía, porque vas a tener un mayor ingreso para mayor consumo, Entonces digo, desde ese lado es una gran oportunidad, no solo para la mujer, sino para el hogar y para la economía en general, digo. ¿Podríamos pensar que otras mujeres son las mejores aliadas para aquellas que transitan la maternidad? Pero este ideal no siempre se cumple. La consultora aborda la problemática de la empatía entre mujeres, especialmente cuando en el mismo ámbito coexisten mujeres con y sin hijos. Sí, tal cual. Hoy, es más, una de las mayores barreras se dan por mujeres jefas, que fueron madres, pero fueron madres hace un montón de tiempo, sin flexibilidad, sin esto que mencionabas antes, ¿no? Entonces decís, ¿qué pasa? La mujer que por ahí fue directora y la pasó mal para poder ser directora y quizás no pudo ni disfrutar de los hijos porque estaba hasta las 12 guarda de la noche. Bronca. Claro, dice, bueno, yo lo pasé, ahora pasala vos, ¿entendés? Y está un poco, no digo que sea el caso en general, pero hay muchos casos que se piensa que porque sos mujer, que tenés una mujer directora en tu board, ya está, cumpliste el check de diversidad, sos una empresa diversa, entonces tenés modelos de éxito. No. Porque hoy no tenés referentes internos. Hoy hay mucho cuestionamiento de las generaciones más jóvenes de si esa persona realmente tuvo vida personal y laboral o sus intereses fueron únicamente laborales. Y que por ahí estuvo genial que fuera así. Digo, pero hoy no es lo que sí, hoy en definitiva se pone, es una elección. Es una elección y fue perfecto si ella le cerró, pero hay como a veces un poco de rencor consciente o inconsciente, igual la pasé más o menos mal o decidí eso y hoy, 20 años atrás, digo, ya siendo madre de hijos de 20, 30 años, me doy cuenta que me hubiese gustado tener mejor tiempo de calidad con mi familia y me lo perdí porque ya pasó ese tiempo. Te digo, hay mucho de competencia y de rencor. Y para la mujer que no es madre, hay muchas veces que por ahí no tiene el deseo de ser madre y está perfecto y le molesta que la mujer que siendo madre tenga más flexibilidad por ahí o que administre el tiempo de una manera distinta. Entonces, no, pará, yo no tengo hijos, no me interesa tener hijos porque tengo que trabajar más horas que vos, en definitiva, ¿no? Cuando no es así, digo, cuando son las mismas horas nada más que administradas de una forma distinta. Yo me iba a las 6 de la tarde en lugar de a las 8 o 9, pero después a las 12, 11 cuando mi hija estaba durmiendo me volvía a conectar y trabajaba por ahí hasta las 2 de la mañana y lo hacía porque me encantaba mi trabajo y sabía que había que entregar resultados y siempre, o sea, fui muy comprometida, responsable con lo que tenía para entregar. Y no quería que mi equipo absorba el trabajo que por ahí yo no podía hacer en las horas de oficina. Y eso es organizar el tiempo de una manera distinta. No es trabajar menos horas, es trabajarlas diferentes en pos de mejores resultados para todos. Pero hoy la mujer que no es madre, está esa competencia, o que por ahí tiene el deseo y no puede ser madre por un montón de motivos, está esa cosa de, ah, ella puedo ser madre y yo no. Y consciente e inconscientemente se da como una barrera de
no, bueno, yo no fui madre y casi que pasala mal vos, ¿entendés? Te digo, hoy la mujer, por ser mujer, incluso por ser madre, no es que por esa condición quiera ayudar a que más mujeres ocupen puestos de decisión o que crezcan o que la pasen un poquito mejor. Digo, hoy no es así, digo, hay jefes hombres que son genísimos y te ayudan un montón a crecer, mujeres que no, y mujeres que sí, y hombres que no. Entonces, digo, tenés de todo. Digo, ahí depende mucho de la persona, mucho de sus valores, mucho de su visión estratégica, mucho de entender qué aporta la compañía de maternidad al negocio y de por qué uno tiene que ser parte y un actor de cambio. Entonces, digo, no pasa por hombre-mujer ni por madre-padre, digo, pasa por persona. Y por la confianza que tenga esa persona en que si uno trabaja de una manera distinta pero entrega resultados, va a estar perfecto igual. ¿Es tiempo de pensar en políticas de responsabilidad social que permitan a las mujeres integrar a sus hijos o sus hijos al trabajo durante los primeros meses de vida? ¿En qué sentido integrarlos? ¿Llevarlos a la oficina? Llevarlos, correcto. ¿Qué sé yo? Digo, a ver, para mí la responsabilidad social tiene que estar en esto de permitir que la persona organice sus horarios acorde a sus necesidades, digo. Pero llevar a los hijos al ámbito de trabajo, digo, el ámbito de trabajo no es un ámbito friendly para un chico, digo, no es un ámbito que un chico va y que... Una cosa es llevarlo un día que vea tu oficina o que diga, qué bueno, acá trabaja mi papá. A que lo conozcan los compañeros y claro, lo coqueteen todo. Y otra cosa que tenga que estar ahí, casi que encima vos no podés estar trabajando. A mí me pasa muchas veces, ahora trabajo en la oficina, la tengo en mi casa, estoy con mi hija, y la verdad que es muy difícil trabajar con tu hijo que te demanda, que si no tenés una persona que te ayuda con sí, su Sí, igual cuidado, estamos ¿no? hablando de los primeros meses de vida, sí, cuando todavía es un bebé. Sí, peor, porque, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenés que estar todo el tiempo, ¿viste? Digo, te digo, no es fácil. Entonces, el estar con tu hijo trabajando hace que en definitiva no estés ni con tu hijo ni en el trabajo. Te digo, lo bueno es poder administrar tus tiempos para cuando querés estar con tu hijo, puedes estar con tu hijo, cuando estás en el trabajo, puedes estar en el trabajo. Y no estas cosas de sí, pero no. Digo, en definitiva no estás en ninguno de los dos lugares. Entonces digo, yo creo que la responsabilidad social es esto de realmente invertir en acompañar a la maternidad desde un lugar distinto e invertir en que haya más mujeres en puestos de decisión, pero no necesariamente en... Digo, yo no creo que una solución sea el que los chicos estén integrados a su lugar de trabajo porque no es un lugar para los chicos y la mujer tampoco va a poder estar trabajando del todo. Entonces yo creo que lo mejor es estar convencidos de que reorganizar es un camino para su tiempo. Tal cual, tal cual. Silvina, para cerrar, ¿querés compartir con nosotros dónde y cómo podemos encontrarnos con los servicios de tu consultora y contigo? Sí, sí, obvio. Bueno, sabes, la página es www.givingbirth.com.ar y después tengo una página en LinkedIn que es Giving Birth Consultora, una página en Facebook que también es Giving Birth Consultora y si no, mi perfil personal de LinkedIn, que es Silvina Precajac, ahí también siempre subo las notas de la consultora, estamos por suerte con campañas de prensa, o sea, saliendo en distintos medios y está bueno para alguien que no te conoce escucharte o leerte y ver cómo opinás. Por eso digo, también te agradezco mucho el espacio de hoy acá, porque es una oportunidad de que a uno lo conozcan y escuchen cuál es su pensamiento y tratar de hacer un aportecito. Digo, yo siempre digo, bueno, el correr la voz, ¿no? Digo, en el marketing siempre decimos, uno puede tener el mejor producto o servicio, pero si no lo comunica de una manera relevante, que identifique, que aporte una solución, que sea creíble y que te movilices y que te inspires, digo, no sirve de nada. Te digo, bueno, mi idea es tratar de inspirar, tratar de movilizar, tratar de sumar actores de cambio, a que realmente la maternidad sea un momento de suma de valor, tanto para la mujer como para la compañía, para la organización. Y bueno, y eso es lo que trato de hacer. Así que ahí en la página, en LinkedIn y más, pueden ver un poco qué es lo que opino, hacia dónde voy. Y bueno, y obviamente, ojalá que me llamen. Digo, si no, al menos estamos haciendo el intento. Bueno, Silvina, gracias. Espero que hayas estado cómoda. Un placer, genial. Gracias, gracias en serio. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.